El año pasado los vecinos presentaron un proyecto de hacer una restauración de algunos espacios. Este parque se usa pleno, así que vecinos de todas las edades que votaron, así que bueno, estamos muy contentos hoy celebrando esas mejoras. Bueno, al igual que todos los proyectos que surgen del presupuesto participativo, es una presentación donde ponemos en escena el valor que el rosarino le da al espacio público, cómo lo piensa, cómo lo desea y en definitiva cómo lo construye colectivamente. Y para nosotros es, aparte de una política pública que la sostenemos hace muchos años, una convicción de que en el espacio público es el lugar de encuentro. El diálogo, la participación, en el acompañamiento surgen siempre las respuestas para atravesar los momentos más complejos. Era un playón que estaba muy deteriorado de asfalto, se demolió completamente y se reconstruyó a cero con hormigón, lo que permite desarrollar actividades como las que estamos viendo de baile y otras actividades deportivas. En la parte de canasto se remodeló todo lo que es la parte de la pileta, donde ahí se hace la práctica de pesca con mosca. Luego se hizo toda una recomposición de lo que es la pista de skate, que es una pequeña pista con obstáculos, la remodelación de algunas veredas y pintura general del parque.